¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¡A todos! ¡Es aplauso, es aplauso! Es aplauso para los menucos, es aplauso para mi menuco. Sois los número uno, chavales, los mejores, vamos a tope, somos los número uno, chavales, los, los masca, los masca, ¿sabes?, Buenas tardes, Juanis. ¿Qué tal todo? ¿Cómo está mi Juan y guapa? Buenas tardes a todos. A ver quién hay por aquí. Ana, Antonia, Strau, mamá Azul, Ana Cristina Luna, Juanis, Antonia Rueda, eh, Lomiji. Bueno, mucha gente que estoy viendo por aquí. Eh, Eva Alegría, eh, Monse Casamillana, Caín, Moon... ¿Qué tal todo? Vamos ahí a tope, chavales. Hostia, estoy así. Me he puesto esta camiseta porque tengo un calor aquí en casa. Yo no sé si es porque estoy medio atontado todavía. Pero digo ya estamos en familia aquí, hombre, ¿qué pasa, eh? Yo no parece, ¿alguien me va a echar bronca a mí? ¿Porque venga en plan sexy o qué? ¿Nadie, no? ¿Nerea a lo mejor me echa bronca? ¿Nerea, Garracha León? ¿Cari, te pasa algo? Bueno, tío, pillé el COVID esta semana. Estoy mejor hoy, la verdad. Sí que es verdad que a veces toso así de esa, de esa tos perrera, pero ya no tengo nada, ¿sabes? ¿Sabes que la nenuco sirve para ahuyentar los mosquitos? Por eso a mí no me pican nunca los mosquitos. que esto es una pasada, tío! Esto, tío, haces el amor con esto. Te duchas y te pones esto así, te tumbas, tío. Y esto es la gloria. ¡La gloria! Por eso os recomiendo a todos que, que todo el mundo que haga el amor se eche nenuco después. Pero no os echéis nenuco en vuestras partes, ¿eh? No os echéis nenuco en vuestras partes porque eso luego pica mucho. Y hace una reacción que se te pone eso, pues colorado, colorado, ¿sabes? Te lo digo porque yo sé el rollo como va, ¿me entiendes? Entonces, bueno, pues eso, juguetear un poco con la Nenuco, pero no mucho, ¿eh? ¿Vale? Esto es mejor que aloe vera y mierda de crema de, de L'Oreal y todas esas tonterías, ¿sabes? Hola María, ¿qué dice mi María? Strauss, Mónica Trinidad, Culúa, Lau, Lau. Eh, mandarina Andarina, ¿qué tal todo? ¿Cómo estáis todos? Por cierto, he subido. He subido un vídeo nuevo de la Mereteresa Campos, eh, hace 10 minutos. Si no sabéis a YouTube, vais y le dais eh, Y le dais un like, aunque sea, aunque no vayáis a verlo ahora y lo vais después, pero dadle un like ahora porque está recién subido, recién sacado del horno Me interesa que, que se mueva ahora, ¿vale? Eh, porque son las primeras, las primeras horas, tío, ¿sabes? Y eso, chavales, ¿qué? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal todo? Pues a ponerte, bueno, lo siento mucho. Bueno, esta no estaré un ratito ahora, después esta noche también estaré, es el último día del mes, quiero aprovechar hoy a tope, tío, y ya mañana empezamos a tope. Esta noche estaré un poco tarde, pero bueno, el que quiera venir que venga, seguramente a las 12 o así. Y eh... eh... ahora estoy un ratito hasta las 8, como siempre, ¿sabes? Tocamos ahí un par de temas, hablamos, eh... <coughs> Y nada, chicos, estaba de mena. Ayer no estuve haciendo directo, estuve donde Fina. Me lo pasé pipa con Fina, le mando un beso enorme. Me encanta estar con ella, es una chica maravillosa, es increíble. Por cierto, tengo que darle las gracias también a. Voy a mirarlo, porque no sale su nombre. Su nombre de, de, del, del canal. Sale un nombre suyo, de verdad, original, iba a decir, ¿no? Sale su nombre con su apellido, todo el rollo, pero no voy a decir el apellido, ¿no? Pero bueno, voy, no creo que se enfade por decir el nombre. Marta, Marta. Eh. Marta hizo una donación en la barra, ¿vale? Eh, en la barra, que la vais a ver ahora. Lo voy a poner ahora mismo. Aquí, bueno, los miembros y la barra, ¿vale? Hizo una donación ayer mientras yo estaba allí... Eh, pues muy malito, estaba ahí a punto de morir y Marta dijo, no, no, tú no vas a morir, Cari, yo voy a estar a tu lado. Y Marta dijo, boom, y me mandó ahí, Entonces, bueno, ahí está la barra. Muchísimas gracias a todos, ¿sabes? De corazón. Sois los número uno, sois los mejores, tío, y qué voy a hacer yo sin vosotros, ¿eh? Claro, ah, con Dios. ¡Hoy es el cumpleaños del hijo de Juanis! Oye, pues me alegro mucho. Por cierto, estaba allí mirando, tío, llevo do, como dos semanas casi sin ir al gimnasio a darle fuerte. He ido así como esporádicamente y, y, ¿sabes? Con mi paranoia digo, Buah, voy a perder todo lo que he hecho durante el año y tal. Yo rayado, ¿sabes? Ahí y tal y no sé qué, pero nada, estoy bien todavía. Estoy, todavía. estoy todavía bien, ¿no? Se me ve todavía marcado, ¿no? Por lo menos los hombros, los brazos y todo el rollo, ¿no? ¿Sí, no? Vale, si vosotros me decís que sí, yo me guío por vosotros. Que después de estar 6, 6 meses dándole fuerte, tirarte 15 días haciendo el perro, te emparano ya. Dices tú, que tengo el brazo más desinflado, tú loco, que tengo que... No sé qué, me empiezo ahí con el rollo, ¿sabes? Y me emparano yo. Pero yo sé que luego vienen aquí Alicia, culúa Eva Alegría, Lomiji, ¡ay, qué guapo estás, cari, qué delgado! Se te nota en la cara, mira ese mechón de Superman. Que te lo arrancaba a, a, a bocaos esto, este rollo. Entonces, pues ya me, me pongo más tranquilo, ¿no? Y me emociono más. ¿Eh? ¿Cuarzo? ¿Qué dice mi cuarzo? ¡Ay, mira mi gata P! Me ha mi gata también. Felicidades al hijo de Juanis, ¿eh? ¿Eh? Hombre Safir, ¿qué tal todo guapa? ¿Cómo está, reina? Ahí está Ana San Juan, estoy fenomenal. Pues muy bien. Pues muy bien, Strauss, ¿eh? Muy bien, Natalia Delgado. Ah, sí. Hostia, Fati, pues mucho ánimo, eh. Tengo que arreglarme un poquito la barba y tal, y el pelico, pero ya, ya, si es que esta semana, loco, cada oh, buen Dios, tío. Uf, esta semana, tío, con el rollo, digo, aquí, esta semana voy a bombear aquí, voy a liar un zapato hasta allí, que flipas, ¿sabes? Y, tío, era el puto COVID, tío. Cada oh, buen Dios, tío. Ahora que el lunes estoy allí, eh, te lo digo en serio. El lunes voy, pero vamos. Aparte, la semana que viene llega Rubén ya por aquí. Tengo que hablar con él también para reincorporarme y todo. O sea, mañana voy a muerte. O sea, o sea la semana que viene. Rafi, ¿qué dice mi Rafi? Bueno, a ver, estoy malito. También te digo, eh, que mi padre esta mañana ya compró y me ha traído esto, eh, cuidado, eh. Eh, No mi chuchería aquí. Me pongo muy nervioso. ¿Sabes, Rafi? Si no es por comer, si es que me pongo muy nervioso. Yo soy una persona muy nerviosa. Me pongo triste y todo, me dan me dan bajones y me da por comer estas chucherías, pero las como por eso, por tristeza, ¿eh? no porque me gusten, si realmente me dan hasta asco. Pero las tengo allá apalancadas, a ver, Rafi, ¿Eh? La excusa de los gordos. Todos los gordos tienen excusas, tío. No hay ningún gordo que no tenga excusa, te lo digo en serio. Yo eso lo. Yo me metí en el mundo de ellos. Estoy saliendo, aún estoy ahí con. todavía con secuelas y tal. Y bueno, tengo ese rollo, esa adicción que tengo al Burger King, que no puedo pasar por delante de un Burger King, ¿sabes? Eh, eso es como el que fuma, lo mismo. Ah, es que no es lo mismo el burger que fumar, una polla. Lo mismo es, ¿sabes? Eh, ya te digo que siempre tenemos excusa. Siempre hay un santo, un cumpleaños o el cumpleaños de un primo hermano de un pueblo que ni lo conoces, pero te vas a cenar por ahí igual, una Bravas y un americano, ¿sabes? ¿Eh? Así va el rollo. Buenas tardes a todos, Sol, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás aquí, mis chiquititos? ¿Eh? O no, Fati, tú sabes el rollo cómo va, ¿eh, Fati? A mí me da igual, ¿sabes? También te digo una cosa. Yo como tengo la cosa buena, tengo una cosa buena que luego cuando me ven en persona me dicen, coño, qué alto eres, tío, qué fuerte eres, qué grande eres. Luego me ven y dicen, la Virgen, vaya bicharraco, estás hecho, ¿sabes? ¿Tú qué te piensas que yo mido unos 50 y...? ¿Eh? Claro. Cógete pipas o nueces. Ya, me se ha olvidado mi padre. <laughs> ah, una chuchería tampoco, nada hace daño a nadie. Los padres... Hombre, claro. 27 añitos, mi bombón. Mira qué bombón. Hombre, si la madre es un bombón, ¿cómo va a ser el niño, loco? ¿Eh? Si mi Juan es un bombón, ¿cómo va a ser el nene? Pues flipas, el nene. El nene alucinas. <coughs> <coughs> flipas. Pues claro. ¿O no? lo, Miji? Lo importante es quemar un poco más de lo que comes. ¿Sí? La verdad que sí. Marga. Me voy a meter en el Tinder este fin de semana a ver si conozco alguna, ¿eh? O el lobo o alguno de esos. No, Marga, tú me aconsejas eso o no, entrar a esos sitios. esos sitios son el mal. No entra nunca a esos sitios yo, ¿eh? Te lo juro, ¿eh? A veces he pensado entrar, pero para. No para reírme, sino para ver lo que se cueza ahí dentro, ¿sabes? Para echar la risa, para echar la tarde, pero sin nada. Ninguna pretensión, ¿sabes? Pero no lo he hecho nunca, ¿eh? Me paso de esos rollos. <coughs> Yo mido unos 76 y me sobran unos cuantos bastante. Pues la imamazón no pasa nada. Eh, cuando te vio mi mimi me dijo que eras un armario empotrado de grande. Hombre, claro. Y eso que la mimi me vio. Eh, estaba ahí. No había, no había perdido tantos kilos, eh. Cuando me vio la mimi. Ahora llevo ya. Hostia, llevo ya unos 20. Iba a decir... El otro día dije 30, porque es que realmente llevo 30, pero yo es que yo sé que este mes he pillado 2 o 3 kilos, seguro. Es que seguro. De hecho, el Santi el otro día me escribió, mi entrenador, y me dijo, Cares tú, que nos pesamos. Digo, no, no, déjate. Lo que pasa que sí que es verdad, ¿vale? Que yo sé que la gente me, me apoya y me quiere mucho. Sí que es verdad, y no lo voy a negar, que. Hoy, por ejemplo, he tenido una llamada muy importante con Axel, ¿vale? De. Wow, unas cosas que si los contara fliparíais, ¿no? De fantasía de la película, de. bueno. Cosas que van a suceder dentro de la película y vas a flipar, vas a decir, ¿esto qué es Hollywood o qué es esto? no Pero bueno, pero sí que es verdad que una película de este, de este tamaño, eh, eh, sea pequeña o sea grande, eh, y lo hablaba mucho con Axel, al final es una cicatriz que siempre vas a tener en, en tu vida, una cicatriz buena, ¿no? De siempre yo podré decir que hice una película en el 2024, ¿no? Porque se estrenará en el 2024, entonces quedan dos meses y quiero hacer un. Es verdad que a partir del lunes quiero hacer un quiero hacer un régimen muy brutal, muy brutal, porque necesito llegar lo más fino posible al rodaje, o sea, lo tengo clarísimo. O sea, quiero llegar lo más fino posible, o sea, no voy a hacer ni no voy a hacer ni ni a partir del lunes no voy a hacer ni ni fiesta los fines de semana. ¿Vale? Van a ser dos meses muy sacrificados, pero al final vosotros pensar que yo puedo decir aquí, chicos, que que quiero, me sobran 10 kilos, va, que me quiero poner más, que quiero rajar. Vale, pues los cuadrados, y sí, vale, pues, eh, Si se hace en octubre, octubre, si es diciembre, diciembre, no tengo prisa para eso. Pero ahora sí que quiero llegar lo más fino posible, porque al final va a ser una película y, hostia, y quiero llegar todo lo fino posible y que en pantalla se me vea todo lo fino posible, lo tengo clarísimo. Voy a luchar por eso, ¿sabes? Y si en vez de perder 4, pues pierdo 6, pues sé que pierdo, ¿no? Entonces sí, sí, voy ahí a muerte. Estos, estos dos meses que quedan voy a muerte, ¿sabes? Y lo voy a conseguir, ¿eh? También te lo digo. Estoy súper motivado, muy motivado para el proyecto. Quiero llegar lo más fino posible y lo más cachas posible también, porque voy a bombear mucho para estar todo lo, lo grande que pueda. Yo mido 1,82. Yo mido 1,82. De hecho, cuando la gente a veces, pues yo qué sé, a lo mejor he ido al SpiceJerunes o por ahí... La gente me ha reconocido y me ha parado y tal... Eh, siempre la peña, no sé por qué. Gracias Reyes, 18 meses, gracias Reyes. Siempre lo digo aquí, me repito más que el ajo, pero es verdad. Yo no sé si es que la peña piensa que yo soy un enano con sobrepeso, te lo digo, porque la peña cuando me ve lo flipa. Dice, madre mía, pero estás súper fuerte, vaya espalda que tienes, vaya hombros, vaya brazos, qué alto eres, tal, no sé qué, no sé cuánto. Y lo flipan cuando me ven, ¿eh? Sí, sí, o sea. Pero bueno, al final 1,83, claro. Rubén mide 1,90. Claro, yo tampoco me veo alto. 1,82, un 1,83, un depende de la báscula, depende de tal. Pero yo no me veo tan alto, pero claro, yo veo a Rubén y lo veo más alto, pero que Rubén está casi en 1,90. Entonces, claro. Claro que habrá gente, que, como había, hay gente que por aquí que ha puesto, no sé quién era que ponía 1.55. Eh, claro que al final pues, dice, yo pido 1.55, pues 1.80 para mi alto. Pero yo tampoco, ¿sabes? <coughs> mm -mm. ¡Alicia! ¡Gracias de corazón, Alicia! ¡Muchas gracias, Alicia Fernández! Has entrado en el sorteo de un besazo mío, ¿eh? Cuidado aquí, ¿eh? Eres un tío grande. Bueno, por fuera y por dentro, ¿eh? Ángeles. Sí, es verdad, eso no te voy a engañar, engañaje, ¿no? Sí, que es verdad. Gracias, Alicia, guapa mía. Por cierto, he, he fijado lo de, lo de Gatapé, ¿vale? Tenéis ahí el Bizum, el PayPal, el Superchat, todo eso es opcional. Y ya sabéis, todo lo que, se, lo que vaya allí se recauda para la barra. Y luego lo que ha hecho Alicia, cualquier membresía que se regale o cualquier apoyo, pues bienvenido es, ¿vale? De verdad. Me encanta ir al Unes. ¿Sí? Pues yo voy mucho. Safir, yo, yo soy la del 55. Joder, qué alta eres, Safir. ¡Eres enorme! Yo, 1,63. Eh, bueno, sinceramente, yo creo que al Unes no voy a ir nunca más ya. Porque os digo una cosa, la gente que se ha de Cataluña, de Girona, nos han puesto un Lestif en playa Dar. Un Lestif. Que las paredes eran hologramas, tío. Que fui a tocar la pared. Y digo que estoy aquí. En Cancún, en Hawái, ¿esto qué es? Y eran paredes, tío. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Eh, Caín, muchísimas gracias, Caín. Gracias de corazón. Es la membresía que ha regalado Alicia. Eh, han puesto allí... Han puesto allí Han puesto un, un Lestif en playa de Aro, loco, con cafetería adentro, ascensores, recreativas, pero bueno, una locura de Lestif que dices tú, y yo para qué viajaron allá, ¿sabes? ¿Qué dices? Ya no tengo que ir al español. Bueno, el primar, porque el primar me hace gracia allá con el rollo, ¿no? Adicto al primar. Muy bien, Ley azul Pues eso, bueno, da igual como sean, eh. Leimam azul. Yo he sido toda la vida. Yo he sido toda la vida súper delgado, eh. Pero súper delgado, eh. Yo he sido toda la vida delgado. A mí me cambió el cuerpo con 26 o 27 años, eh. Te lo juro, eh. Pero te lo digo en serio, eh. Mi cuerpo pega un cambio, tío. O sea, también es verdad que culpa mía, me dejé mucho, todo lo que tú quieras, pero fue dejar el fútbol, loco. Y flipas, eh, me pegó un cambio brutal, eh. Sí, que es verdad que ahora me encuentro bastante bien. Físicamente, pero sé... Soy consciente de que me faltan varios kilos por perder ¿Sabes lo que te digo? Entonces, bueno, pues lo vamos a Intentar eh, Lo vamos a intentar y lo que tardemos, ¿no? Ya te digo, no tengo prisa, ¿eh? Sí que es verdad que, pues, de aquí a... De aquí a la película Pues tengo que perder lo que pueda, ¿sabes? Pero flipa aquí, ¿eh? Buah, chaval, mira aquí, ¿eh? Estás buena, ¿eh? Estás buena, ¿eh? Joder, chaval Mira al Caris eh, cuando era joven, ¿eh? Ya ves, 17, 18 años ahí, ¿eh? En la obra ya, ¿eh? Este chico, ¿eh? ¿Quién le diría a este Caris, eh? Si yo pudiera hablar con este chaval, ¿sabes? Lo primero que le diría sería... Voy a ser sincero, porque estoy sincerándome hoy. El COVID te, te, hace, hacer, te hace decir cosas que no quieres decir. O hacer cosas que no. Yo le diría a Caris, o sea, ya lo destrozaste en su época, des, tenías que haberlo destrozado tienes triple. Tenías que, el destrozo tenía que haber sido más grande eso es lo que le diría tenías que haber sido más avispado en algunos SMS que te pillaron y te buscaste la ruina pero tendrías que haberlo destrozado mucho más o sea, tres veces más de lo que destrozaste ya en su día eso es lo que le diría yo a mi Caris del pasado, eh, cuidado, eh del pasado, eh no de ahora, eh cuidado, eh, que el Caris de ahora es buena persona, eh pero si yo hablara con él pues le diría yo no tengo más lo que pasa es que en Instagram yo no subo, que cojones voy a subir yo tengo, pero tengo más. Marga. Pasa que en Instagram no me gusta subir. <coughs> Un yogur de Coco, el caris. ¿Eh? No, le diría eso, ¿no? Menudo bollín. ¿Has visto el Ima Mazur o no, loco? Vaya época, ¿eh? Cuando me voy a quitar la barba un día de estos. Como si me vaya la olla, me quito la barba. Sí, yo al de la yunquera también he ido yo. Mira, Aida Ayas, yo 43 años y toda mi vida en el gym. A top, qué bonito Aida Ayas. eso es. Eso es. Na, 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 na. Espérate, que estoy buscando una cosa. Caris, ahora está mejor. Nada, eso me lo dices para quedar bien. Antes tenía el fotolog lleno de mensajes de chicas, tío, ahora no. Iba al Millennium mucho. La gente de... No se acordará a la gente. Bueno, Millennium también flipas, eh. Ahí me lo he pasado muy bien, yo en Millennium, eh. Joder, Millennium Cosmic Club. Madre mía, chavales. Buah. No se verá, madre mía. Uh. Uf, me... Tiro para abajo el Instagram y... No, la barba, sí, tengo que ir a recortar Me la tengo que ir ahí al A mi colega A mi colegui A mí la barba recortadita me encanta <coughs> Hostia, mira Cuidado, lo que pasa es que no tiene mucha calidad, ¿no? Esto Cuidado aquí, chavales, ¿eh? Cuidado aquí, que tenemos problemas aquí, ¿eh, chavales? Que aquí estoy sin barba, ¿eh? Cuidado. Sin barba, ¿eh? Cuidado aquí, chavales, ¿eh? Que hay problemas aquí, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado aquí con la barbita, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Que hay problemas aquí, ¿eh? No, hostia, verdad, hostia, postoni, perdóname, tío. Te lo juro. Es que, tío, pillé el COVID, tío. Estaba así, tío, medio tonto, tío, con el móvil, tío. De verdad. Te lo juro, tío. Dice Pepi. Cari, mi hija vino el otro día y te estaba viendo. Y me dice, ostras, coma adelgazado, mamá. Está guapísimo. Qué bonito, por favor. Joder, qué bonito, tío. Estas cosas en las que me motivan a mí para dejar el Burger King. El Burger King no vayáis, tío. Eso es, me cago en Dios. Eso es peor que una secta, tío. Joder, tío. no quiero ahorro, tal. 390, 390. Me cago en tu puta madre que tengo el corazón, que, que, que tengo tres, tres venas y dos y media las tengo colapsadas, tío. Que el día menos pensado lo oreja Bah. Madre mía. Madre mía, chavales. Un día me quitaré la barba sin no loco, eh. Ah, vale, vale, vale. Chavalas, chavalas. Hombre, yo me flipa a mí cuando me dicen que estoy más delgado o que estoy más guapo. ¿Sabes qué pasa? Que a mí lo que no me gusta, tío, cuando la gente también. Nada, si hace seis meses estaba bien. Eso me toca la polla, ¿sabes? Porque al final les decía, a ver, hace seis meses pesaba 10 kilos más, tío. Estaré más bonito ahora. Eh, estoy aquí con la, con la ropa que ya me entra, todo bien, tal, estoy feliz. Lo, el cuerpo te va cambiando. Entonces, tío, a mí me mola, ¿sabes? Cada uno, ¿sabes? ¿Qué pasa, Néstor? ¿Qué dice? ¿Qué dice mi Néstor. Mira, aquí este es el Prime. ¿Sabes lo que significa el Prime? O aquí también, tío, flipas, eh, sin barba aquí, ¿eh, chaval. Buah, esto me acuerdo, tío. Me acuerdo de esta foto, tío. Este es el director de Holocausto Caníbal, una película muy, muy polémica en la historia del cine, ¿vale? Que la típica escena. ¡Gracias, Ángeles Mapo! Fíjate tú, este, este mensaje, esta, esta foto tiene una historia tremenda porque este es el director de Locasto Caníbal, que hay una foto muy mítica, que es la chica que sale empalada por el culo. Supongo sé si, bueno, que todo el mundo, los que, los que peinéis canas y seáis mayores que yo, acordaréis. Y la gente joven que le gusta el cine de terror sabrá qué película de la que hablo, ¿no? Gracias, Beatriz. Muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias. Bueno, rápido, tío, que me enrollo, tío. Estoy aquí en plan nostálgico, tío. Me pilla el COVID y me pongo en plan nostálgico, eh. Gracias, Pilar, Pilar. Espérate. Gracias, Pilar, Pilar. Muchas gracias. Bueno, rapidísimo. Rapidísimo, perdonarme. Muchísimas gracias. Alicia Fernández, gracias. Gracias, Alicia Fernández. Gracias Alicia Fernández. Batista Delgado ha donado un euro y ya queda menos para rodar mi película. Gracias, Néstor. Gracias, Néstor. Y gracias, Alicia, por esa membresía otra vez. Bueno, rápido, rápido, rápido. Eh, pues aquí estaba yo con, con Ruggiero de Odato, que es el director de la. De la obra maestra para mí de, de Holocausto Caníbal, que fue una película que, bueno, cambió el cine. Gracias a Alicia por esa membresía, socorro. Cambió el cine creó el Fon Footage, que es una forma de hacer cine que luego, luego la bruja de Blair copió el formato y también, bueno, pero bueno. Y ahí, te, ahí no estoy sin barba, tío. Me acuerdo que aquí, esto fue en Lloret de Mar, esto fue eh, 2014. Esto es 2014. Y me acuerdo que entre, hablemos ahí una amistad y tal, y al año siguiente, en el 2015, nos invitó a Roma a su casa y nos fuimos a su casa a comer, estuvimos con él. Falleció este año Rullero de Odato, que fue, mira, falleció pues... O, fare, o falleció hace ya... No, falleció este año, creo. Esta foto la subí en el 2020, pero yo creo que falleció este año, el año pasado. O primero de este año, finales del año pasado. Bueno, hace un año. Y mira, otra foto sin valor. Mira qué recuerdo bonitos, tío. Fíjate tú, yo como un friki del terror, tío. Que esté ahí comiendo en casa de rullero de gato ¿no? La gente que no le gusta el terror no entenderá nada, pero. Los que somos unos frikis. <laughs> Entendemos mucho, ¿no? A ver, un momento. Bueno, ahí por Joder, mira aquí, chavales. Bueno, esta no, esta no hay que ponerla. Bueno, está en el no o sea que. Ay, ay canta y no llores, Nene. Muchas gracias a Pilar, Pilar. Gracias por esa membresía, Pilar, Pilar. Gracias, Pilar, Pilar. Muchísimas gracias de corazón. ¿Dónde está la foto? Mira, esta foto tiene también un rollo que te cagas. Esta foto, esta foto fue en Toledo, que me invitaron a, a hacer una entrevista de una de, de cine y tal. Y en esta foto, el que está echando la foto es Aaron Piper. De hecho, fíjate que lo etiqueto Ángel Gómez y Aaron Piper, que Aaron Piper luego pegó el pelotazo con él y, te y todo el rollo. Fíjate, eh. La vida, eh, chavales. Nunca se sabe, eh. La vida, eh, chavales. La vida. La vida. La vida. Mira a mi padre. Ese es mi padre y mi hermana. Flipa, eh. Mi padre y mi hermana, chavales. ¡Ay! Ne, 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 ne. Buah. Buah, esta foto es flipa, eh. Aquí, aquí es mi prime, tío. Aquí ya esto ya era locura. Sí, sí, no, no, aquí ya era locura. Aquí ya... O sea, no, no es broma, ¿eh? Me da pena que no esté mi madre viva ahora. Porque un día podría haberse venido aquí a hablar, pero yo me acuerdo de esta época... Bastantes problemas, ¿eh? Y problemas de... Uf. Aquí, hostia. La verdad que fueron unos años que me lo pasé muy bien. Que también hice cosas que no tenía que haber hecho, ¿sabes? Y bueno, somos jóvenes. Pero, hostia. Y, y personas que tienen mucho rencor conmigo, ¿eh? Que muchas veces cuento cosas de... De chicas y tal que no me saludan ni. ni quieren tener relación conmigo, ni, ¿sabes? Yo que sé, han pasado ya 10 años, 15, yo que sé. Pero, hostia. Fue una época que flipas, ¿eh? Volvería un fin de semana, ¿eh? Si me dijeran, ¿quieres volver? No, hombre, estoy mejor ahora, voy a hacer una película. Soy carismán, la gente me quiere. ¿Quieres volver un fin de semana? Sí, un fin de semana sí. <laughs> ¿Sabes? Pero bueno. ¿Eh? Sí, bueno, ahí estaba John Fire. Ese era mi, mi, mi Prime, ¿no? ¿Cómo se dice? ¿Eh? Ahí era el jefe yo. La verdad. Sí que es verdad que bueno, pues al final pues hice muchas burradas y muchas tonterías y bueno, y mucho daño a personas que ahora, pues. Pero bueno, al final yo creo que todos hemos pasado por... Ah, exactamente, Juan. Y yo creo que todo el mundo ha pasado por esa época y todo el mundo ha hecho por... Tontería, ¿no? Paloma Sánchez ha donado dos euros Ya queda menos para rodar mi película Pobre nenuco malito Muchas gracias, Paloma Sánchez Yo era el de a tres metros sobre el cielo A mí, a mí, a mí me come los huevos a Mario Casas, así de claro El, carima, el COVID me ha puesto... El, el COVID te, te, te pone nostálgico Gracias, Juanis Gracias, Juanis Te mando un beso enorme, Juanis, por llevar 16 meses Sabes, joder, que te pone, te pone, te pone loco. Espérate, que recibe un bizum. Un momento. Soy como, ya soy como una persona de estas mayores, ¿no? Que recuerda el pasado. No, porque yo, eh, porque yo cuando era joven, hago en Dios, hacía lo que quería. Ya la mira cómo estoy, eh. Hago en Dios. Muchísimas gracias. ¡Natividad! Muchísimas gracias por ese bizum Gracias de corazón ¿Sabes lo que yo no he entendido nunca, tío? Te lo digo de verdad y lo voy a decir aquí, claro Porque yo sé que hay gente que me ve del pueblo y tal No he entendido nunca Porque lo he contado aquí alguna vez Pero es que me han hecho feos a veces, ¿no? Yo he tenido relaciones con personas, ¿vale? Y rolletes y cosas Y, 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 y vale que me he portado mal Y he hecho cosas malas, pero Que pasen 10 años, tío, y venga una chica Que has podido tener algo o lo que sea y pase por al lado tuyo. Y. Y te pueda saludar amigos tuyos. Y a ti no te mire como si fueras una basura. Y dices tú, pero bueno, muchacha, pero no tienes tu marido, ahora tus dos no, hijos. ¿No puedes decir buenas tardes? Te quedas flipando, ¿sabes? Pasa que, claro, también te digo que luego. Uno es verdad que está en la cama tumba y piensa fríamente, claro, pero es que al final. He pasado de hacerle daño a convertirme en carismán. Entonces, claro, esa chica tiene que decir, madre mía, es que he perdido a lo mejor, ¿no? O sea, es que flipas. Encima que era una puta máquina, era un Playboy en esa época, encima era carismán. Entonces, claro, esa chica, pues, supongo que se le juntará las dos cosas, ¿no? El trauma de haberme perdido ya en mi época dorada y haber perdido lo que se ha convertido en este futuro, ¿no? O sea, claro, entonces también lo puedo entender. La verdad, ¿para qué me voy a poner así si lo entiendo? ¿No? ¿Eh? Después nos ponen el vídeo en amarillo. Da igual. No creo yo que nos pongan el vídeo en amarillo y viña por recordar buenos momentos, ¿eh? Eso es rencor. Pues a mí me da... Pues yo te digo una cosa, Ana Cristina, te lo digo. Me fliparía muchas veces, a veces que veo en el Instagram gente que bueno, que tal. A mí me fliparía tomar café con gente que yo tenía algún... Da igual lo que haya sido. Eso ya se queda entre la persona y ella. A mí me fliparía tomarme un café y decir... Pues mira, ¿cómo te va la vida? Hostia, pues me alegro. Hostia, qué bonitos tus niños. Qué pin qué pasa ¿eh? <laughs> ¡Muchísimas gracias, Juan Antonio Fuentes! <laughs> ¡Muchas gracias, Juan Antonio Fuentes! No, pero lo mejor sabe lo que es. Lo mejor de todo... Lo mejor de todo es que no te saludan, pero ven todas las historias tuyas, ¿eh? Eso es guapo también, ¿eh? Joder, eso también mola, tío. Eso está gracioso también. Hombre, a lo mejor después cuando haga la película me transformen en el Mario Casas. A lo mejor luego me vuelven a escribir, ¿no? ¿Eh? No sé, ya veremos. A ver, ¿eh? Qué bonito el amor. Yo, el único consejo que le doy a, a, a las personas, que sean buenas, que se porten bien. Muchísimas gracias a. Muchísimas gracias, de verdad, me están poniendo aquí el rollo, tío. Muchísimas, muchísimas gracias a. A natividad. A natividad por ese Bizum. Que luego actualizaré en la barra, ¿vale? <coughs> luego ya la actualizo yo. Manualmente. Hola Solange, ¿qué tal todo guapa? Lo que tenéis que ser, yo os voy a dar un consejo, chavalas, chavalas y chavales. Tenéis que ser buenas personas. Tenéis que ser buenas personas. Y no hacer el mal. El mal no hay que hacerlo. Y ya está. Ese es el consejo que os doy. La clase de hoy es eso. ¿Eh? ¿Qué os parece? Eso es lo que tenéis que hacer. Sed buenas personas. Mira, voy a hacer. Sed buenas personas. ¿Vale? Sed buenas personas. Sed buenas personas. Y que sean limpias, seaos. Esto también es muy importante. Que se limpien sus partes y todo el rollo. Porque eso no está bien lo que dice Juanis. Porque dice Juanis que se han encontrado algunos que... Que se ha bajado los pantalones y eso lía a rancio y a huevo cocido. Y eso no está bonito. Caris, has pedido perdón. No, mira, te voy a decir una cosa, Solange. Mira, te voy a contar una anécdota. Yo solamente le he pedido, pero yo le no voy a pedir perdón, Solange. He hecho yo mis cosas, pero también te digo una cosa, Solange. Que yo todo lo que me han pillado lo he negado siempre, claro. Eso es primero de, de GB, tú de la ESO. Solo tú tienes que negarlo. Y luego ya 10 años después, pues lo confirmas aquí y dices que es verdad, pero eso no. Hombre, por favor, Solange. Eso tú tienes que negarlo. Claro, es que eso, Solange, como no me deja, no me de, no me, de, no, me, de, no, me de, no me hagas tirar de la lengua, Solange. Eso hay que negarlo. Eso no puede reconocerlo nunca. Claro. Eso es como si te digo yo con mis amigos que matemos a un tío y lo descuarticemos. O lo enterremos lo que sea hace en el verano del 2009. Eso, eso es un secreto. Como la película de Lo que hiciste el último verano. Pues lo mismo. Eso no se puede contar, hombre. Claro, Solange. O le voy a pedir perdón. No le puedes pedir perdón a algo que tú se lo has negado todo mucho tiempo. ¿Sabes? Oh, claro. ¡Eh! ¡Niégalo todo! Claro. Pero no, pero a lo que iba. Fíjate yo, dos, mira, dos personas que le he pedido perdón, tío. Eh, te digo de verdad, ¿eh? Mira, me acordaré toda mi vida, tío. Dos profesoras, lo he contado muchas veces en internet. Dos profesoras, le pidí perdón, tío. Una de inglés, tío, me acuerdo, tenía una chica, una hija con síndrome de Down. Estaba pasando fatal y me acuerdo de. Se llamaba Diana, le mando un beso. Y fíjate tú lo que es la vida, ¿eh? Esta profesora, pues. Nos portábamos muy mal, ¿sabes? Con ella y nos reíamos y tal. Y, y luego había otra que se llamaba Ana Sureda. Y. Y de esto, y. Y luego, pues, por la calle, por circunstancias de la vida, coincidí con ella en varios sitios y le hablé con ella, le pedí perdón. Pues la verdad que había sido muy malo y fue verdad que tuve una infancia... Siempre respeté mucho a mis padres. Nunca, yo nunca me he drogado ni... Siempre he tenido una personalidad arrolladora yo, ¿eh? No es broma, ¿eh? La gente que me conoce lo sabe. Siempre he sido... La verdad que siempre he sido el líder y he sido... No sé, he tenido una... No sé, o sea, verdad, ¿no? O sea... No soy como una normal que si fuma uno... Pues yo fumo para hacerme el chulo, ¿no? Es que yo era el chulo, ¿no? Yo, es que. Entonces no me hacía falta, ¿no? Entonces yo nunca he tenido problemas en mi casa, ni la policía venía a mi casa, ni yo he robado, ni me he drogado, ni nada. Pero sí que es verdad que, bueno, en el cole era bastante gamberro pues, y bastante cabroncete. Pero bueno, luego las, las profesoras lo entendieron, ¿eh? Hostia, no pasa nada, Pedro, tal, no sé qué. No sé, o sea, bien. O sea, no tuve problemas. Y con el tema amoroso, lo que yo haya hecho, pues qué cojones vas a decirle ahora, a una tía con dos hijos. Hola, buenas. ¿Eh? Cuando se case entro yo a la boda. Mira, a ti, a fulanita, a Marta, a Laura. A Rocío. Pido perdón, ¿eh? ¿Alguien tiene algo en que decir yo? Que Solange me ha dicho que venga a pedirte perdón, ¿eh? Fua, ¿Te imaginas? Al final son cosas que pasan y ya está. La vida es así, chavales. ¿Eh? No, yo no guardo rencor, Trinity. Pero yo tampoco voy a pedir perdón, ¿eh? Tampoco... Era un poco cani. Era un poco cani, sí. Era un poco cani. Eh, muy echado para adelante también. Muy flamenco. ¿Sabes? Pero bueno, la época, ¿no? Muy... ¿Qué quieres, tío? Si vive la época de David, de David Tavares, tío. Summer Love, tío. El que, el que, que haya de fiesta con esa canción. ¿Cómo se va a quedar? Pues se queda colgado. Que, por cierto, David Tavares te he escrito ya dos o tres veces por el Instagram para que vengas al canal. No te pongas de remolón tú que te piensas que eres una estrella si llevas 10 años sin hacer canciones, ¿eh? Te lo digo. No vayas aquí a la que voy a hacer una película, ¿eh? Luego no vengas con el rollo de que yo quiero venir, ¿no? Ya no vas a venir, ¿eh? Te lo digo. Tienes hasta octubre, ¿eh? A partir de octubre empiezo yo como Mario Casas para arriba y ya no vas a venir aquí, te lo digo, ¿eh? Bueno. No, no, las cosas hay que decirlas así. Yo soy así, chavales, ya lo me conocéis la gente que me conoce. La gente que me quiere y me aprecia, ¿eh? <coughs> Yo siempre he sido. Yo siempre he sido sociable. Aún así se metían conmigo. Hasta que un día marté y le abrí la cabeza a uno con la silla que me hacía la vida imposible. Pues muy bien, la Imam Azul. Hombre, si se pasan de la raya, pues hay que darle un lambreazo bien dado. Yo flipa, fíjate tú, que yo siempre he sido el defensor de. No he podido nunca con las injusticias, ¿eh? Ni con el bullying ni todas estas cosas. Te lo digo, ¿eh? También te digo que crecí mucho influenciado por, por compañeros, tío. O sea, yo era adicto a compañeros. Y tenía como una especie de espejo de Kimi De Antonio Hortelano, yo veía a Kimi Y yo pensaba, yo quiero ser como él Quiero ser el gamberro, quiero ser el que se liga a Valle A Eva Santolaria, pero a la vez Quiero ayudar a la gente que está sufriendo en el colegio ¿Sabes? Entonces yo crecí con ese Ese rol un poco Y te lo juro, ¿eh? Y lo llevaba en mi día a día, ¿eh? O sea, en plan, yo quiero ser aquí el popular Y valiente, pero no le, haga, no le pasen a los chavales estos que son más marginados Tío, de verdad, ¿eh? Dice Solange, me ha mandado un super chat, Solange, muchas gracias. Dice, qué risa, pero qué grande eres. Tú sí que eres grande, Solange. Guapa mía, te mando un beso enorme, reina. Reina de la noche. Gracias. Te digo una cosa, Luisa Moreno. Nunca tuve problemas. Nadie podrá salir de mi cola a decir que yo le he pegado, ni cosas raras. Eh, siempre he tratado bien a todo el mundo con respeto. De hecho, el chico este que sale en el vídeo este del extraterrestre hasta lo defendí una noche y casi me busco problemas. Y siempre he tenido bien con la gente. Me han respetado, yo he respetado. A ah, eso sí, los profesores, pues sí, que es verdad que era un poquito pues, revueltosillo, ¿no? Me decían esto, lo que te calles. Siempre que que te tener la última palabra y todo el rollo. Pero por lo demás, siempre, siempre, siempre. He intentado llevar mi línea. Yo creo que al final te digo una cosa, ¿eh? Estoy en plan nostálgico, oye, tío. Al final os digo una cosa, la gente que lleva conmigo años como Yesenia, que está aquí Yesenia, lleva muchos años, al final el que se consiga hacer la película en octubre no deja de ser como un viaje final de algo que yo siempre he pregonado en mi canal. Yo nunca, yo nunca me he salido de la línea de lo que yo quería hacer, nunca he engañado a nadie, nunca he intentado. Eh, o sea. Nunca. Nunca he negado que, que yo quiero hacer. Entretenimiento, no cine, entretener a la gente y quiero hacer parodias más elaboradas, quiero hacer web series, quiero hacer películas, pero al final lo deja ser entretenimiento para vosotros, ¿no? Buenas tardes, Pepa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Entonces, bueno, pues al final eso, ¿no? Eh, al final, pues el, el llegar a ese objetivo es la constancia, tío, porque yo ahora te digo una cosa, sinceramente, entre vosotros, yo he hecho la vista atrás y me ha costado mucho, tío, llegar a donde estoy ahora mismo sinceramente, de verdad, o sea, y eso ha sido por mí, así de claro, eso sea, ha sido por mí, porque al final, te digo una cosa, el que se levanta todos los días a las 7 de la mañana durante estos años para ir a currar, soy yo, el que se levanta, que no lo estoy diciendo por vosotros, lo estoy diciendo en general, ¿no? Pero que al final ha sido un currazo, tío, que, que, que dices tú, hostia, que me echas la vista atrás y dices, tío, me he sacrificado mucho, tío, he pasado mucho, tío, ¿Sabes? De hecho, de hecho, te digo, o sea, uff, lo he pasado muy mal, tío. Y... Y la verdad que ahora llegar a la, como a la punta final del proyecto de... Dice Caris, ¿cuándo ha sido la última vez que te echaste el pellejo para atrás? Pues no lo sé, Fangio. Una noche que estuvimos chateando tú y yo, ¿no? Me estuviste pasando fotillos tuyas así, ¿no? ¿O no fue esa noche? ¿Eh? Madre mía, chaval esto lo que hay que leer aquí? ¿Esta gente de dónde sale, tío? Te lo digo en serio. No, yo voy a hablar con YouTube seriamente. A mí YouTube me dijo, me dijo, Caris, si tú tienes a cuatro anormales por directo, al final de año te grabamos y te ingresamos como un plus, ¿no? Porque al final a esta gente, estos anormales nos interesa más tenerlo en casa, que escriban sus normalidades a que estén en la calle. Porque en la calle pueden hacer cualquier locura y tal, y sufren sus locuras y tal, y pueden cargarse a alguien, empiezan tocando timbres... Y comiendo pipas en un parque y acaban cargándose a la peña. Y dije, bueno, pues vale, pues yo, como no voy bien de pasta y tal, digo, venga, los acepto. E y al final, pues claro, al final viene aquí el muchacho, pero pues ya llega un momento que le voy a decir a YouTube, tío, yo, vale que yo tenga dos o tres anormales de esto, pero es que cada día me están saliendo como 10 o 12, tío. O sea, ¿qué pasa? ¿Que esto se está convirtiendo aquí? ¿Que ¿Esto qué es? ¿Esto es un centro de acogida de esta gente o qué pasa aquí? Como le damos cariño a todo el mundo, ¿eh? Pero bueno, lo que iba. Que sí, sí, mi constancia me ha llevado a donde estoy ahora mismo, ¿no? Y al final también te digo, eh, todo el cariño que me ha dado la gente todos estos años, pues ya ves tú. Al final, loco, voy pues a llegar a este punto ya y decir, venga, vamos para adelante una película, pues es una puta locura. La verdad, lo que he conseguido, uf, estoy muy orgulloso. Porque para mí te digo una cosa, sinceramente, la gente que me conoce lo sabe. <coughs> sí. Me hace mucha ilusión también la placa y todo lo que tú quieras, ¿no? Y está guay, pero si es que a verdad, si es que a mí me la suda. Si es que mi objetivo al final es, te lo digo, es hacer directos aquí con gente, con vosotros, charlar como ahora, ¿qué pasa? 200 personas, claro. Y si me habéis puesto a hablar ahora mismo de algún tema más salseante, eh, yo qué sé, de cosas que suceden, he visto que, he visto que Enrique va a hacer un vídeo. El vídeo inédito de Diego Arrabal, que es increpado por la policía. Pues si yo pongo esa miniatura y me pongo a hablar, tengo aquí mil personas. Pero es que prefiero hablar de mis proyectos. Ahora, ¿eh? Luego a la noche me conectaré y sacaré algunos extractos porque yo ahora a partir de septiembre sí que quería hablar con vosotros una cosa, ¿vale? Eh, a partir de septiembre intentaré, intentaré, intentaré a partir de septiembre, o sea, a partir de mañana esta noche, meterme a las 12, hacer un directillo de hora, hora y media y... ¿y cómo se llama? E intentaré sacar extractos cada día, dos o tres extractos. O sea... Quiero hacer un mes. Al final tenéis que entender que tengo que hacer un mes de septiembre increíble. O sea, tengo que hacer un mes de septiembre increíble y luego tengo que hacer 15-20 días de octubre increíble hasta que yo me vaya al rodaje de la película. Tengo que hacer un mes y veinte días increíbles. O sea, tengo que hacer lo mejor de, de mi puta vida, ¿sabes? Para yo irme tranquilo allí y todo el rollo, ¿no? Aparte de todo el apoyo increíble que me dais con las membresías y con. y con el tema de la barra, ¿no? Pero entonces voy a intentar subir cada día dos o tres extractos para ir que vaya de esto, ¿sabes? Que yo ya sabéis que soy mucho de. Hay días que ni subo ni vídeos, ¿sabes? Entonces, bueno, pues sí, la verdad que estoy muy contento de compartir esta noticia con vosotros, de compartir esto con vosotros, porque yo al final lo que quiero es dedicarme a hacer entretenimiento y luego tener mi rincón para hablar con mi gente, que sois vosotros, ¿sabes? Así de claro. O sea, lo tengo clarísimo. Yo tengo clarísimo que, que YouTube no lo voy a dejar nunca así. Alicia, es que, tengo, es que tengo directo en el otro lado. Eh, no voy a dejar en mi vida YouTube, o sea. O sea, ya lo he cambiado, ya lo he cambiado, Mere. Ya lo he cambiado, supongo que ahora saldrá. Lo cambiaré. Entonces, para mí, pues eso, ¿no? Eh... Entonces, pues eso es lo que está diciendo, ¿no? Que para mí ahora he hecho la. Hombre, por supuesto, Solange. ¿Qué quieres? Es que, Solange, mira, yo tengo una cosa, tengo tan claro. He tenido errores ¿eh? en YouTube y tampoco lo voy a decir, pero he tenido fallos, tío. Yo reconozco que he tenido fallos estos últimos años, tío, sí, lo, lo sé, ¿sabes? Pero yo lo he pasado, tío, he tenido unos años, tío, que flipas, tío. Ha sido una locura, tío. Y ahora ver tan cerca el proyecto. Claro, hoy, por ejemplo, me llamaban para comentarme una secuencia y unas cosas que se van a hacer muy, holly... muy hollywoodenses, ¿no? Muy de acción, muy disparos y tal. Y claro, te quedas flipando. Y dices, yo estoy ahí, tío, soy partícipe de esto, ¿no? Y dices, tú, joder, cómo mola esto, ¿no? Y sobre todo mola por compartirlo con vosotros, ¿no? Porque yo mi cabeza ya lo que está pensando es. Joder, que lo vean mis nenucos, ¿no? Joder, tener postes de la película, firmarlos y enviárselos a ellos y que puedan ser partícipes de esto. No sé, muchas cosas que yo ya miro al futuro, pero piano, piano, Pedro, tranquilo, que estás a 1 de septiembre, ¿no? Pero ver todo tan. Desa tan o sea, mmm, tener, tener gente de maquillaje ya en la película, ¿no? Que te dices, joder, tengo aquí gente que te va a maquillar, ¿no? Todo tan profesional, ¿no? Y ver ahí como que tu sueño se cumple y que. Mmm, Creo, he tenido mis fallos pero creo que todavía no, no me he vendido ni, ni me he cambiado de chaqueta, ni me habéis visto a mí eh, peleándome con uno y al día siguiente siendo de risa ni peleándome con este y a la semana siguiente haciendo directo. Yo creo que no lo habéis visto en mí eso, ¿no? Yo al final soy una persona que cuando marco ticket, marco ticket para siempre. Lo tengo cargadísimo, ¿no? Eh, entonces eh, me parece me parece que llegar a, esa, a ese a ese a ese pues a, ese, a esa etapa final, joder, tío, pues se te emociona, ¿no? Y luego ya cuando se estrene, pues, pues a tope, ¿no? Todo el 2024. Y ya te digo, la verdad que muy emocionado, tío. Y compartirlo con vosotros, pues me hace mucha ilusión, ¿no? Porque a vosotros habéis estado al principio de, de, conmigo desde siempre, ¿no? Al final, cuando una persona te manda un euro, te manda 50 euros o... Oh, no te puede mandar nada, pero está ahí todas las noches. Aunque hables de lo que hables, porque al final ya sabemos cómo funciona YouTube, si haces sangre voy a verte, si vas a hablar de tus mierdas no voy a ir a verte. Bueno, pues yo te he conseguido un nicho de 200, 300 personas que aunque hable mierda vienen a verme, aunque mire mi Instagram vienen a verme, aunque hable que me voy a comprar el Mercadona vienen a verme. Entonces, pues para mí esas 300 personas son increíbles, ¿no? Son una puta locura. Luego también, cuidado, ¿eh? Que yo quiero a todo el mundo y cuando hay un tema más delicado que viene Nuria y somos 2000, pues mejor también. No seamos hipócritas. Pero al final, tío, yo tengo muy claro lo que quiero en este mundo de YouTube. Yo quiero crear contenido, yo quiero que vosotros estéis orgullosos de mí. Y yo quiero que vosotros seáis partícipes y llegáis. Este chico que está ahí en la tele, Dios quiera, tocó madera, yo lo conocía y hablaba con él. Pero no es que hablaba con él, no, no. Es que me contesta por Instagram. Es que hace directos en YouTube y hablamos con él. X días a la semana, súper cercano, todo eso que no se pierda, ¿no? Entonces, pues eso es una maravilla, ¿no? La verdad. Y, y luego, pues echa la vista atrás y piensas todo lo que he sacrificado, tres dormir dormir tres horas al día, vivir todo lo que viví con mi madre, mucho mucho sacrificio, ¿no? Y, y ya te digo y ver ver a lo que he conseguido llegar, tío, ¿sabes? Es muy heavy, tío, ¿sabes? Yo entiendo que hay gente que no tiene ni puta idea de la vida, ¿sabes? Y hay gente que, que al final dan lo que dan, ¿no? No dan más de sí, ¿no? Y ahí yo sé que hay gente que viene, ¿no? Y te dice, mira, no, tiene 300 espectadores, tal, y. No, y empiezan por el... No, y otro tiene 3.000, ¿no? Y empiezan con el rollo. Y lo que no saben ellos es que es que a mí me suda la polla tener 3.000 espectadores. Así de claro. Pasa que hay gente. El problema es que cuando tú dices esta frase, hay gente que en su cabeza no se lo creen tampoco. Se creen como que yo lo digo porque a mí me da rabia, porque no sé qué, por si ya te gusta. Y lo que no son conscientes, que es que mmm, lo que yo voy a hacer de aquí dos meses, seguramente esas personas que a lo mejor me critican no lo van a hacer en su puta vida, ¿me entiendes? Me... Entonces, es como una cosa rara, porque yo lo digo de corazón, yo no quiero tener 3.000 personas si es porque me tengo que pelear con el Diego Arrabal a hostia limpia. O con el Enrique o con quien sea. A mí me la suda. Yo quiero tener 3.000 personas que vengan aquí el día que yo presente el tráiler de mi película. Que yo tenga el tráiler de mi película y vengan 3.000 personas aquí a decir: Quiero ir a ver la peli de Caris, el tráiler. Ahí sí que quiero 3.000 personas. Quiero 3.000 personas si vienen a escucharme. y dicen, hostia, Caris, cuéntanos más del proyecto. Ah, pues me interesa. Pues eso. Pero yo, o si hablamos de gran hermano, pues está. Pero yo de esta movida de colega de qué dicen, que pasa que hay peña porque pues lo que pasa que hay peña que flipa, ¿no? Hay peña que se se, se, se se le va la cabeza y se piensa como que, te lo digo que que uno lo dice por envidia o algo, y es que a mí me da igual. Si es que me da, te lo digo, te... si es que me sea si es que pasa, que es que como no tengo ego. No tengo ego para nada. Tengo el ego Ayer cogí un mensaje, no sé si era de Rupert Moon, que lo tenía guardado de hacía un mes o así. Un mensaje precioso, lo iba a compartir en Instagram, lo voy a compartir hoy. Creo que era de, de esto, ¿no? O sea, tengo ego de, de, de hacer un directo, de hacer un vídeo o algo, y que la gente me ponga un comentario y decir, joder, Cari, pues lo he, vengo de pasarlo mal, que me he separado, y joder, gracias a tu vídeo me está ayudando a separar la, la, la separación, a superarla. Eso, eso es lo que a mí me motiva, ¿sabes? De, ese es el ego que tengo y decir, joder, qué guay, tío, cómo mola, ¿no? pero por lo demás es que a mí me da igual yo no compito por nadie yo el Daniel Sancho toqué cuatro vídeos cuatro shows que hice y yo no quería estirarme el chicle porque llegué a un punto que es que me aburría de hecho hablando con ayer hablando con hablando claro ayer por teléfono o me dice Cari pero está enterado de esto y yo no me he enterado de esto Hostia, pero no está enterado de esto y yo no me Hostia, pero no ves nada dios es que no ve nada es que o sea te lo juro no 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 me interesa te, te lo digo de verdad pero no no por nada no por envidia ni nada a mis compañeros les están funcionando de puta madre al Alberto Méndez va a conseguir la placa con el caso de Daniel Sancho. Eh, Enrique lo mismo. Y yo me alegro, yo no tengo celo de ningún tipo. O pues a lo mejor yo, me, yo el mes que viene hago una película y, y, y no consigo nunca la placa en Karim también puede ser, yo qué sé. Pero que yo es que soy así, tío. Yo como me, un tema me, me colapse, tío, yo de paso del rollo, tío, te lo digo. Y a mí es que me... Eh, eh, cojones, a, eh, estaba ya hasta la polla ya de Daniel Sancho y todo el rollo, ¿sabes? <coughs> Hombre, os, ojalá, Julián, eso sería bueno, ¿eh? Dentro de nada firmando autógrafos, ¿eh? Es bueno, ¿eh? Hombre, yo lo único que espero, tío, yo lo único que quiero llegar ahí para... Pa, o sea, pero llegar delgado, más guapete y a ver si puedo conocer a Blanca Suárez. ¿Sabes? Ahí el tonteíto, ¿sabes? Nos agregamos en Instagram, ¿sabes? Lo típico, un corazón en la foto, pum. Hostia, mira qué buena zona donde vives, Sí, yo soy de la Costa Brava. No conozco esa zona. Vente, hombre tonta, un fin de semana, hombre, tal. Aquí tengo en la casa, yo tal, sabes el rollo y ya está, sabes. Y tener una aventura con esta chica, eso sí, decirle el lunes, mmm, no quiero yo más, o sea, vuélvete para Madrid, que yo voy a seguir con mi vida, no quiero yo aquí rollo, sabes. No traigas maleta ni ropa, eh, no te enfades, Blanca Suárez, eres mi crash, pero de fin de semana, eh. Puede decir dónde empieza el rodaje y algunos actores. Bueno, puedo decir que estaremos grabando en Donosti y en Bilbao. O sea, el rodaje estará en los dos sitios, eso sí lo puedo decir. Estará rodándose en Donosti y en Bilbao. O sea, en, la, en las dos ciudades. Eh, puedo decir que habrá, habrán varias localizaciones. Eh, varias, bastantes, la verdad. Y. Y la verdad que, bueno. Gracias, Orange, por tus palabras, guapa mía, y gracias, Juanis. <coughs> de hecho, he grabado un vídeo muy bonito. Hablando un poco de que los sueños se cumplen. Se lo pasé al editor, porque digo, mira, a ver, igual me voy a gastar la pasta, tío, que me lo haga. Porque quería que fuera un, un vídeo muy importante en el canal. Me lo está montando a ver cuándo lo tenga y lo estreno esta semana. Si me lo pasa esta semana al editor, pues lo, lo subiré esta semana, ¿no? Eh, y sí, sí. Y bueno, también te digo una cosa, ¿eh? A la que termine la peli y todo el rollo el año que viene, el 2024, ya pensando en hacer cosas más, o sea, nuevos proyectos, ¿no? Y todo el rollo, la verdad que... Siempre, siempre no hay que parar, ¿sabes? Hay que seguir haciendo, hay que seguir haciendo. No paramos, no paramos. La verdad que muy feliz. Y gracias a todos, siempre por el apoyo. Soy los número uno. Os quiero a todos, sois los mejores, de verdad. ¡Cobadonga! ¿Qué pasa, reina? Siempre digo que, que, la verdad que, hombre, tengo la placa ahí detrás, claro. Mira mi placa ahí arriba. Lo que pasa es que no puedo levantarme porque tengo bien carzoncillo, catapé. Lo que sí que es verdad, chavales, que, que donde hemos llegado, donde hemos llegado, donde hemos llegado, no nos la regala nadie. Eso está clarísimo. O sea, a mí que no venga nadie a decirme nada, no, porque ya te he hecho famoso. ¿De qué tú me has hecho famoso? ¿Es que tú te has levantado por mí a las 7 de la mañana? ¿Eh? ¿Tú has dormido 3 horas por mí? O sea, ¿Me entiendes? Entonces, lo que hemos, donde hemos llegado y donde vamos a llegar en el 2024, eso no nos lo ha regalado a nadie. Eso es nuestro. Eso no lo puede quitar nadie. Y vosotros sois partícipe de todo eso. Eso está clarísimo. O sea, está clarísimo. Hostia, pero el hermano de de la iglesia me dijeron que no estaba muy allá, ¿no? Caín. No, 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 no. ¡Mar López, qué dice! Mira que rodar en Bilbao con lo bonito que es mi tierra. Bueno, pues en Bilbao suceden bastantes cosas, ¿eh? ¿Sabes? En Bilbao suceden bastantes cosas, ¿eh? ¡Nuria y compañía! ¡Guapa mía! ¡Hostia, mira qué bonito, eh! ¡Nuria y compañía! ¡Guapa mía! Isma, no puedo levantarme. leí un zapato este aquí que flipa. ¿Eh? La, la mejor... ¡Ah! ¡Ahí está lo Miji! Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿De qué color son los cartoncillos? Pues son verdes. Verde esperanza. A mí no me ha regalado nadie nada, ¿eh, Pepi? Te lo digo, ¿eh? Yo... Yo me lo he currado yo solo, lo he hecho yo todo y... Y la verdad que muy orgulloso. ¿Sabes? ¿Dónde he llegado? ¿Y dónde vamos a llegar, eh? Porque aquí no se queda esto, eh. Vamos a tirar para adelante, vamos a subir para arriba y la vamos a liar pero bien liada este año, eh. Bueno, y el año que viene. Bueno, el año que viene más, ¿no? Porque al final... Porque al final el año que viene será el, el año del estreno y de todo, ¿no? Lo que tú quieras, Juli Sor Yesenia ha donado dos euros, ya queda menos para rodar mi película. No sirve para el salseo, grado grado. No, ¡Yesenia, te quiero. ¿Eh? Gracias, Yesenia, guapa mía. Bueno, chicos, pues nada. Eh... Que arden las brujas. Uy, cuidado. Tu constancia, humildad y esfuerzo son la clave de tu éxito. Rupermun77. Muchas gracias, Rupermun, por esa aportación en la barra. Gracias de corazón. Reina, muchísimas gracias por esa aportación en la barra, guapa mía. Te mando un besazo enorme. Que por cierto, chavales, la barra lleva ahora mismo una semana. Una semana, ¿eh? Y flipas, ¿eh? está al 15%, una puta locura, ¿eh? Una semana, ¿eh? Una semana. Lía, muchas gracias por tus palabras, reina. Tengo que actualizarlo de Natividad, ¿eh? Natividad, ¿sabes? Oye, pues nada, chicos, eh, el señor dijo, levántate. Chicos, pues me voy a ir, ¿vale? Me voy a ir... Eh... Eh, porque. No, pero básicamente porque tengo que montar un vídeo ahora. Para Axel. Tengo que hacer una cosa de Pijama Night. Eh. Lía, tú tranquila que aquí no vas a notar eso. Tú no sufras, guapa. Eh. Luego nos vemos, ¿vale? Esta noche estaré en directo. Ah, sí, es verdad, es verdad. Que a las, a las ocho y media estreno vídeo en el canal nuevo. Es verdad, culúa. Ir todos a verlo, eh. Y por favor, todos los que estáis aquí, ir a ver el vídeo de Mare Teresa Campos, que subí un vídeo hace media hora, antes del directo, y está muy interesante, ir a verlo, ¿vale? Chicos, muchísimas gracias por la chapa que os he dado, ¿vale? Se, me voy con estos musculitos, por ahí, a ligar, me voy al Tinder ahora, a ver, voy a echar el piste allí. ¿eh? A ver, oye, ¿qué tal Marta oye, Separada, 37 años, ¡Pum! abogada, a ver, oye Marta, ¿qué pasa el rollo, tío? ¿Sabes? ¡Dar! O sea que... Le paso un par de vídeos míos, mira, yo soy este, ¿eh? Adicto al primar, vestido de hombre lobo, en el pipi camp, paseando a mi perro. Pues este chaval que es un normal, ¿o qué, tú, qué, qué cojones, sabes? En fin, con perdón de la palabra, ¿eh? Chicos, nos vemos. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Ay. Espera. Muchísimas... Ay, se me ha quedado parado. Muchísimas gracias, Fátima. Fátima, muchísimas gracias. Gracias por esa membresía, Fátima. Muchas gracias Fátima por esa membresía guapa. Gracias a Cobadonga por llevar 14 meses. Y gracias a Campanilla por llevar 17. Muchísimas gracias. Nos vemos. Luego nos vemos, ¿vale? Guapos y guapas. Madre mía, estoy sudando, aquí hace calor, ¿eh? Y todo el mundo irá a ver el vídeo nuevo. Ahí está, culúa, al canal nuevo. Os vais a reír mucho, ¿eh? Que está montado por la lara. Os quiero, familia.